Estamos haciendo un llamado a las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís, a la gobernadora, para que vengan en auxilio de todas las personas que viven a la orilla del río Calla, ya que estamos viviendo una situación difícil. Hace unas cuantas semanas que hemos iniciado la lucha, hasta que el director del INVI no venga aquí en San Francisco de Macorís y se reúna con todas las personas que viven a la orilla del río Calla, nosotros no vamos a parar la lucha. En San Francisco de Macorís se ha cometido una injusticia, que lo que es del pueblo no fue a mano del pueblo, sino fue a mano de los corruptos, de los que fueron parte de un gobierno corrupto y entregándole esos apartamentos de los aguayos a personas que no lo necesitan. No le tenemos miedo a nadie. A nadie, ni a autoridades, ni a policía, ni a nadie. Daremos la vida si es necesaria para que estos apartamentos sean entregados a esa gente infeliz y no a estos politiqueros y riquillos que le entregaron esas casas.